Bueno, nada, por fin hemos encontrado un hostel. Llevamos todo el día viajando en autostop desde Redes. Y al final hemos encontrado como un hostel de estos ilegales en Torrelavega, Cantabria, de una señora que alquila habitaciones que debe tener niños o algo, porque nietos o porque tiene como juguetes y bueno, el sitio está bastante bien. Y nada, llevamos todo el día en autostop. Tengo que decir que España, nosotros no tenemos buen aspecto para que la gente nos Tenemos que comprar me voy a ropa peinar un poco, por lo menos. Es verdad que no tenemos buen aspecto para que nos cojan en autostop. Y nos tiene un poco más de. El otro día me dijeron que si era mi hija. En general, redes sociales y eso. Y tuvimos la suerte de eso, de encontrarnos una paisana ahí, con las mochilas ya sentadas, ya preparando los sacos para dormir. Y estamos reventados. Mañana volamos a Europa del Este, ya os diremos a qué país, porque vamos a buscar. Hay un lugar en Bosnia que se llama. Bueno, no os voy a decir cómo se llama hasta que no estemos allí, porque esta vez no vamos a llegar hasta este lugar de Bosnia. Vamos a estar muy cerca, pero vamos a encontrarnos con gente que tiene contactos de un lugar donde hay una comunidad de caballos ferales que dicen que supera los 1.000 individuos en una zona muy guapa de Bosnia. Y queremos conocerla y queremos ver cómo hacer cosas allí. Ya os contaremos qué. Y nada, ahora vamos a descansar porque la señora esta nos ha dado de cenar súper bien. La verdad que es más maja que las pesetas. Mañana hacemos un vídeo con ella. Y nada, mañana volamos hasta Venecia, lo del sitio este de los barcos, de los enamorados. Y de ahí tenemos que coger bus, tren, bueno, no sé cuántas cosas más, hasta llegar a la ciudad de. No me acuerdo cómo se llama, como una ciudad muy bonita que tiene como un anfiteatro ahí, en los Balcanes. Una ciudad, Pula, creo. ¿Pula era? Pula. Pula. Baila Pula. Y nada, y eso, vamos a descansar porque estamos reventados todo el día haciendo autostop. Igual nos pilló un camionero de Portugal, ¿era? No, sí, de Portugal. Camionero de Portugal, que además que iba con la novia, que nos metieron ahí ilegalmente en la cabina. Pero bueno, fueron los que más hicimos hasta Llanes, por ahí. Y después nos pilló un también otro camión. Mira, los camiones es un sector del transporte que flipas. Un camión de butano, que tardamos porque iba haciendo el reparto por los pueblos. Le ayudamos a repartir las botellas de butano. Además, estamos reventados por eso. Y después nada, un chaval, un electricista, que también tenía que poner a hacer un aviso de una señora que se le había marchado la luz. Bueno, un puto lío para llegar hasta aquí. Pero nada, estamos aquí al lado de Santander, en el hostel. Y Se nada, llama hostel mama. Y mañana seguimos y os vamos contando un poco. Vamos a visitar algunas hípicas, a ver de qué va el rollo allí en Europa del Este, como el tema de los caballos, que sea muy parecido al de aquí. Y os contamos un poquito más, ¿eh? Bueno, pues nada. Buenas noches, apagas tú.
Ya, espera, ahora no encuentro el botón. Espera, enciende para que encuentre el botón. Ahora. Bueno, hasta mañana, ¿eh? Mañana os contamos más Apago. cosas. Ahora sí. Apago.